Cuénteme acerca del procedimiento. Hace poco ya empezaron a proceder con la vacunación de lo que es el COVID. Sí, bueno, nosotros como funcionarios, sobre todo en el ámbito hospitalario, en los servicios de urgencia, en servicios críticos, estamos bastante tranquilos y conformes y contentos por la llegada de la vacuna. Eso nos da esperanza de que podamos inmunizarnos. Todavía queda un segundo proceso de vacunación, pero hoy día estamos menos inquietos, estamos más tranquilos. Creemos que esta vacuna viene digamos, a resolver en parte la problemática de esta pandemia. Esperemos que sea para toda la comunidad y esa esperanza queremos seguirla teniendo. ¿Cómo se han sentido las personas que han adquirido la vacuna primeramente? Sabemos que una funcionaria fue la primera en obtener la vacuna. Sí, tenemos a una funcionaria que fue contagiada, que estuvo grave, que estuvo, digamos, en la UCI, intubada, y ella fue la primera. Yo creo que se ha sentido muy bien, más tranquila. Hoy día todos nos sentimos tranquilos quienes nos hemos vacunado, porque creemos que esta pandemia ha hecho estragos en el mundo. Y en nuestra región no hemos estado exentos de esto. Hoy día tenemos una mayor cantidad de contagiados. Esperamos que no nuevamente volvamos a cuarentena porque restringe mucho, digamos, el desarrollo de la región, el trabajo, todo. Todo queda, digamos, quedamos en ascuas, producto de que hay que estar encerrado en la casa. Hoy día tenemos a muchos funcionarios también en cuarentena. Producto de contagio, producto de los contagios directos, producto de haber tenido una relación en el trabajo. Y aquí tenemos que seguir, digamos, asumiendo este trabajo hospitalario, este trabajo de atención a nuestros usuarios con lo que queda, con los funcionarios que quedan. Hay que destacar que los funcionarios trabajando en los servicios hospitalizados están, digamos, ya muy, muy cansados, pero siguen en esto, siguen dando todo por salvar vidas, por atender a los pacientes contagiados, nos han suspendido las vacaciones y aquí queremos también esperar y seguir trabajando, pero esperar también tener la posibilidad. No, creemos que no vamos a salir de vacaciones a disfrutar a la playa, a donde sea, pero por lo menos los funcionarios de salud necesitan salir a descansar, para estar en la casa, para relajarse un poco. Esperemos que esto baje en sus niveles y puedan las autoridades, digamos, cambiar las medidas de restricción de vacaciones. ¿Cómo fue el proceso de vacunación? Me contaban que fue muy agotador, horas extensas de vacunación. Sí, para la gente que está a cargo de las vacunas, todos los profesionales, incluidos la Seremi de Salud, los que están acompañando y vigilando que esto se lleve de buena forma, o por ejemplo la PDI, Carabineros, los funcionarios, fue extensa y sigue siendo extensa porque se tiene que terminar esta vacunación, pero fue agradable ver cómo todos los funcionarios hoy día, sobre todo los servicios críticos, ya han sido vacunados con una primera dosis. Y eso es muy reconfortante. ¿Algo que quiera agregar, quizás un mensaje a la comunidad? Sí, por supuesto, el mensaje a la comunidad siempre va a ser el mismo. Tenemos que seguir cuidándonos. No, la vacuna no significa que el virus se termina. Tenemos que seguir protegiéndonos. La gente tiene que seguir usando los EPP, las mascarillas, ojalá escudos faciales, porque no sabemos todavía las reacciones de la vacuna, no sabemos quienes estamos vacunados, vamos a estar inmunes por un tiempo, pero tampoco sabemos cómo nos vamos a enfrentar a un proceso de contagio y hay que seguir en la misma hasta que estemos definitivamente, yo diría, informados y estemos convencidos de que este virus se terminó. Mientras tanto, hay que seguir cuidándose.